Vaya. Creo que se ha liado. ¿Aló? Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Que os he visto a todo el mundo corriendo? Han puesto dos vías de tren. Sí, ya, ya veo, Por ya. cierto, te voy a decir una cosa, bájate del caballo. Vale, voy. Por si acaso no he Una, sido para que yo. lo veas de primera mano. No, dime. ¡Coño! ¡Ay! ¡Catherine! Y así se detiene un mundo. ¡Estoy bien! ¡Catherine, No, sí, no sé. bueno! ¡Kanji! ¡Hostia, cómo ha ¿Dónde volado! estás? No, aquí, ¡Hola, aquí Jack! estoy. ¡Hola, Jack! Iros a tomar un café, anda. Bueno, Jack. ¡Ay! A ver. ¡Ay! Está para adentro. Sí, ¡Ay! voy. Fin, si A querías ver. matarme y quedarte con mi puesto, me lo dices. ¡No! ¡No quiero tu Uy. puesto! Casi me abandona en Guarma. ¿Cómo Digo, que? Sísica. ¿Cómo que? Sísica. ¿Cómo que se Sí, está le salvé al abandonando? último Momento. hemos ido todos a Sísica y este hombre se ha quedado en el puerto con el barco y no venía. Hasta que llegue en el último momento. Bueno, a veces pasa. Pues mija, le cerré ¿Tienes los un caballo agujeritos. de estos especiales por aquí? Por lo cierto. Literalmente. Sí, Al lado mira. de la casa de Chile. ¿Una ¿Anda de la polla, en casa de Chile? serio? Sí. Sí. Ahora Mira, está vuelvo. ahí. Te ayudo. Por favor. Que nadie se lo quede. Sobre por el día, porque es lo que te Ah, digo. Claro. pero aquí salen los turcos, de hecho. O los andaluces rojos. Oh, sí, también. Es que, como yo me acabo de despertar, ¿sabes lo que te digo? Pues los niños todavía no me han notificado de todo. Ah, entiendo, entiendo. Claro. Pero está bien saberlo, está bien saberlo. ¿Han visto Porque las vías? tengo que... Sí. Nada más despertar. Joder, hijo. Conectan con el norte y el oeste. O sea, ahora está todo interconectado. No sé si me alegro o me da miedo. Miedo. Bueno. Mira que por primera vez en mucho tiempo intento ser algo más positivo, pero... No, sí, la verdad es que un poco miedo sí que da. Sí, ¿verdad? Sí. Hola, Joaco. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero, joder. A ver, también te digo, ya iba siendo hora. También. Pues por aquí tiene que haber caballos de esos raros. Pero al amanecer, claro. Claro, o atardecer, depende, cómo les pille. Yo a partir de que amanece es cuando voy viendo. Claro, sale la paz. ¿Fangirl por algo en concreto? Ah. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que pueden apuntar desde la ventana los de dentro. Un poquito, pero pueden hacer algo. Está Ahí va un bien, lobo, gracioso. ahí va un Dejamos el lobo, ahí globo. va un lobo. Creo que es Belinda. Sí, es Belinda. Pues se logra Pues hacer a eso. menos que Belinda sea un hombre. Bueno, a no ser que sea un minero. Que usa un globo, hoja. No, ¿Sabes lo gracioso? Que te estaba apuntando con la de escopeta. El lema. Mira qué mamarracho. Bueno, lo bueno de la cajeta es completamente metálica. Joder.
Sí. Y la, hasta los, hasta las ruedas. Hola, Henry. Que no te he podido saludar. Buenas, buenas. Sí, sí, que te saludé y prácticamente salí corriendo. Pues estoy esperando a ver si me, si los niños me notifican de alguno ahí por las nieves. Que creo que, por cierto, tengo uno. Espérate. Oye, ¿alguno de los niños le ha dicho algo de algún caballo por las nieves? Por casualidad. A ver, ¿puedo...? Hola. Pues sí, por eso te estoy mirando fijamente. ¿Hay alguno por la nieve? Es que estoy me salió uno en Grizzlies East. Escúchame, ese no me interesa ahora. Nos cambiamos de ropa y ayudamos a este hombre con los caballos. Yo también, rondita de ayuda. Yo también me tengo que cambiar, que voy... ¡Ay! ¿Qué? Bueno, gente, ha sido un placer veros. Bueno, voy a acercar las cajetas a la cajeta. Sí, sí, sí. ¡Wow! Hola, señor tren, ¿qué tal? Buen día. Ven afuera, ven afuera. ¿Recuerdas que yo tengo a Manzana, no? Sí. Vale. Te presento a Compota. Será verdad. Bueno, Tomás. Buenas. Voy a necesitar que me lo entrenes. Vale, pues tenemos que ir al nieve, así que podemos pasar prácticamente por Valentine. Vale. Buenas. Racamuches. Qué bien va vestido usted, para el tren. A ver, de acuerdo a la ocasión. Sí, sí, sí. ¿Va a salir el tren ahora? Pues primero déjeme descubrir qué me pide el señor y ya. Ah, vale. Sí. Hombre, imagínate ir a Valentine. Usted escucha el pito, sígalo. Este es el lema del tren. Escucha el pito, sígalo. Muy buen lema, la verdad, muy buen lema. Creo que voy a cambiarme de ropa y a salir un rato, del sí, trabajo. Sí, yo también. Sí, para que pasen. Hoy te les digo. Vale, pues ahora vuelvo, voy a cambiarme. Seguir el pito. Dale. Seguimos el pito. ¿Cómo le gusta seguir el pito? Por Dios, llévate a Harper a un viaje en tren. Sí, la estoy buscando, joder. Joder. ¡La estoy buscando, coño! ¿Cuánto tiempo llevas buscando como para pegar ese grito? Es que tuvimos percance en Sísica, coño. Vamos para aquí. Es que fuimos de viaje ahí para... Si tengo yo que castigar a un compañero, pegarle allí. Uh-huh. A ver qué tiene que hacer y demás. Y claro. Oye, pasó además cerca la tormenta y sí. Finn no estaba con el barco. Y llegamos a nada de que se pusiese no, la tormenta. Digamos que pasó 10 segundos nos quedaron para la tormenta. ¡Dime! Ay, buenas, Chilo. Oiga, le quería decir que buenas, sí, buenas, que le va a ocupar comida o algo para mañana. Hola, muy buenas. O ya pues... le pidió a Harper. No, tengo que hablar con Harper ahora cuando lo encuentre. Vamos a ir ahora a ver si... Bueno, si no consigue nadie, me habla a mí. Yo con gusto se lo tengo. Vale. De preferencia, pídele a ellos. Sí, sí, sí. Voy a ver, porque creo que Rascabuche va a salir con el tren a dar una vuelta, así que... Ah, les digo a los muchachos que Rascabuche debería organizar una inauguración de la estación del tren. En 10 minutos se dirige a Valentine. Vale. Pues voy a cambiarme rápidamente. Sí, no, busca a Finn y dile que se cambie. Vale. Fin, ¿dónde está Fin? ¿Aló? Y aquí estás. Bueno, no hace falta que te lo diga, ya lo has hecho.
Es que sí, me... sí, voy a acercar la cajeta al establo y lo dejo ahí. Vale. Yo me voy a ir cambiando. Os quedáis, Jack, os quedáis vosotros, ¿vale? Por aquí trabajando y tal. Yo iba a ir también para allá. Bueno, rato, el señor Finn y yo. Lo importante es, quien venga, que se prepare, que hace frío. La misión es ir a la nieve. Sí, otro viajecito a la nieve. No sé por qué cojones te iba a contestar por WhatsApp. Otro viajecito por la nieve. Es que este gorro le queda demasiado bien. Se va a quedar con este gorro. Oliver Scott. Pasando. ¿Cómo se llama usted, caballero? Debe acolcharme un poco más, ¿no, Jeremy? ¿Cómo? Boy. A ver, vas a pasar. Sí, vas a pasar un poco de frío, sí. Mm. O sea, fíjate cómo voy yo y a veces tengo frío. Vale, pues ahora a mí no va. Sí. Ponte un abrigo o algo. Yo estoy teniendo un problema, ¿eh? ¡Ayuda! Oliver. Perdón. Oliver Scott. ¿Qué coño está pasando? ¿Pero qué está pasando? Muchísimas gracias, señor Bobby. ¿Qué cojones? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Caballero, ¿qué ha pasado? ¿Caballero? ¿Qué ha pasado? Perdone, señor West. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bobby, wey. Eres Mr. Morgan. Mr. Morgan. Vale. Esto no es lo que tendría que ver. ¿Un minuto o así? Sí. Cogemos. Lana. ¿Qué está pasando? Sí. Eso justo le iba a preguntar, ¿no? Como. ¿Qué está pasando? Hierro. Hierro. ¿Y hierro necesita o no? Yo le consulto porque con mi colega José vamos a dedicarnos un poco a eso. A mí me han traído aquí, lo que sea, usted pero... pide y nosotros se lo conseguimos. No sé si han pedido el auxilio ya. Entiendo. Sí. Fíjate ahí, te lo dejo en la mesa, agárralo. No, eso, Bobby, no...
Estoy por mandar, estoy por Si pedir usted el necesita auxilio algo, yo. no dude en contactarnos, que nosotros se lo conseguimos. Buen provecho. Va a mandar el. Ok. ¿Más o menos cuántas necesita? Sí, pero yo tengo tres. Henry, Claro. ¿dónde andas? Perfecto. Okay. ¿Qué, pero qué? Claro, yo, ¿qué roleo que ha pasado? Entiendo, entiendo. ¿Qué roleo que ha pasado? Perfecto, sí, sin A problema. los Usted nos doctores, avisa a ver cualquier cosa. si viene. Es este, Pero, ¿verdad? Henry, Pues ¿qué por lo coño le ha rápido que ha llegado pasado? usted, ¿qué pasa? ¿Qué Me lo encontré así, en el sastre. no tengo nada. Ok. ¿Qué dejé esto? Vale. No, venga, hasta mañana. Perfecto, muchas gracias. José, quédate tranquilo que el tema de tu caballo usa el mío mientras tanto. Surrealista, tío, ¿qué cojones? Creo que dos NPCs invisibles estaban ahí. Pues nada. Pero vamos. Pues vaya, es que me ha atacado algo invisible. Ha sido tristísimo. Voy a quedarme con el chat. Pa ver el meme, que estoy mirando el chat de Twitch. Y si no estoy viendo, que no me doy cuenta. Hostia, pero es que ha sido tristísimo, que de repente. Henry, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues buena pregunta, Fin. Pues buena pregunta. ¿Qué le pasó? Pues buena pregunta, Tomás. Buena pregunta. ¿Qué le No sé. pasó? Henry. Buena ¿Qué le pregunta. pasó? Buena pregunta, Adam.